La Administración Municipal de Arauca realizó la elección y coronación de la señorita Arauca. Allí participaron 8 candidatas, de las cuales 6 fueron del casco urbano y 2 del área rural. La ganadora de este certamen fue Sandy Dayana Cruz Ayala, representante del barrio Las Corocoras. Estoy muy emocionada, estoy muy agradecida con cada una de las personas que confiaron en mí, que pusieron un granito de arena para esta preparación. Estoy orgullosa de lo que he hecho hoy, del trabajo que hice, y espero poder seguir haciéndolo para que cada uno de ustedes se sigan enamorando de esta reina y se sigan sintiendo orgullosos por cada paso que doy. Con este primer triunfo en este primer reinado, Sandy Dayana Cruz Ayala seguirá dejando muy en alto al municipio de Arauca. El compromiso que tengo ahora es seguir dejando el nombre de Arauca en alto, en mostrar esa cara alegre, esa cara linda que tenemos los araucanos, mostrar nuestro turismo, mostrar nuestra gastronomía, mostrar Arauca, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Según Sandy Dayana Cruz Ayala, reina municipal de Arauca, la preparación aún no termina con este reinado y que seguirá preparándose para poder participar en el reinado internacional en las fiestas de Arauca. La preparación sigue, tenemos que sacar adelante todo este proyecto, tenemos que seguir, tenemos que prepararnos aún más. Si el esfuerzo en este reinado fue exigente, para el reinado internacional va a ser el doble, porque seguimos dejando el nombre de Arauca en alto y ese es mi propósito. También le envió un mensaje a todas las personas que vieron este certamen a través de las redes sociales para que vengan a la capital araucana. Que los invito en el momento que puedan venir a Arauca para que se enamoren. Tenemos una gastronomía diversa, un folclore también diverso y nutrido. Tenemos muchas cosas lindas que mostrarles de Arauca. Vengan, enamórense, que no tengo una duda de que va a ser así. La administración municipal, en cabeza del alcalde Edgar Fernando Tobar, la gestora social del municipio Heidi Tobar, entregaron premios a las participantes.